Soy la curandera Luz y estoy feliz de poderte ayudar, poder interactuar contigo y darte una respuesta seria y objetiva a cualquier problema, dificultad, angustia o pesar que tengas. Muchas veces cuando se presentan problemas y dificultades en los hogares, incomprensiones, son por fuerzas negativas o envidias de alguien que está alrededor y que genera esa fuerza de suspicacia y negatividad para que a la persona le vaya mal o empiecen a tener dificultades en su relación. Por eso le quiero decir a la señora Damaris Ortiz, que nos ha mandado su correo, su mensaje, preguntándonos qué debía hacer porque se siente triste, aburrida y desesperada en el hogar que tiene. Señora Damaris, su problema, su dificultad en este momento está por energías negativas que se han dado, por envidias, sobre todo por una vecina que tiene intrigas y ha creado malas energías en su hogar, en su relación de pareja. Es una vecina, es una mujer que ha creado dificultades por malos comentarios que ha hecho de usted y esto ha creado desconfianzas en su pareja. ¿Qué es lo que usted debe de hacer para alejar esa mala vecina y que ese mal de ojo de esa mala vecina no entre en su vida ni en su hogar? Primero se va a conseguir una espadita de San Miguel Arcángel y la va a guardar debajo de la almohada para que la proteja de todo mal y peligro y de toda fuerza de negatividad. Se va a conseguir las tres medallitas de San Alejo y en un papelito va a escribir tres veces el nombre de esta vecina, de esta mala mujer, y usted sabe a quién me refiero. Va a escribir el nombre de esta vecina y lo va a enterrar con las tres medallitas. ¿Se las va a enterrar en dónde? Mostrando el camino de su casa hacia afuera, mostrando este camino, usted va a enterrar esas medallas. Porque cuando las vaya a enterrar, usted va a decir que se aleje, que se aleje, que se aleje y que no tenga ojos para verme ni boca para hablarme. San Alejo, llévatela lejos. San Alejo, llévatela lejos. San Alejo, llévatela lejos. Ese es el ritual que usted va a hacer, señora Damaris, para que aleje esa fuerza de negatividad de esta persona que es la que se ha encargado de crear dificultades en su relación de pareja. Le damos la respuesta al joven que viene sufriendo de impotencia sexual. Me dijo, curandera Luz, ¿qué puedo realizarme? Ya que últimamente me he sentido muy decaído en mi intimidad. Y la verdad, me da hasta miedo buscar la mujer porque ya he quedado mal en varias ocasiones. Mi estimado, en este momento lo que usted viene sufriendo es una incapacidad o eyaculación precoz, falta de erección en su intimidad, en su relación de pareja. No es un daño maléfico como usted venía pensando o le habían dicho. En este momento el problema que usted tiene es que está sufriendo de un estrés, de unas preocupaciones, ya que usted viene pasando una situación económica muy difícil, en lo cual se presenta este obstáculo en su intimidad. ¿Por qué? Porque tiene unas deudas, ha quedado mal usted en la financiera donde debe el dinero, el sistema nervioso está alterado y esto está impidiendo que usted tenga un acercamiento sexual con su pareja. ¿Por qué, mi corazón? Porque usted está nervioso y el sistema nervioso no perdona nada. El sistema nervioso está alterado, usted no tiene sosiego ni para comer ni para dormir, todos sus problemas giran en esa deuda que tiene y esto le está ocasionando que su sistema nervioso se altere y usted empiece a sentir miedos, temores y desde luego su cerebro da la orden pero no está correspondiendo a lo que realmente usted quiere, que es tener su intimidad con su pareja. Para esto se va a conseguir valeriana en gotas y va a tomar 10 goticas de valerianas en la noche antes de acostarse.
Le recomiendo limpiar el hígado, hacerse una purga porque la sangre está muy sucia, está muy espesa, muy viscosa, no está segregando bien por todos los vasos sanguíneos, por consiguiente está la falta de erección. Entonces se va a hacer un purgante, una limpia en el hígado y va a empezar a tomar las goticas de valeriana que le van a ayudar mucho en esta parte del cerebro y desde luego en el sistema nervioso. Le recomiendo me pueda visitar para que se adquiera el paquete de la suerte, la reliquia de la Sagrada Familia con su numerología, el estrato multiplicador gana dinero y el perfume con feromonas. Esto te va a ayudar mucho económicamente porque llevan los números para jugar y ganar en la lotería. Este paquete de la suerte va a ser de mucho bienestar para ti. Así como me enviaste tu mensaje, así mismo, ahí en ese WhatsApp, en este número, te vas a comunicar y vas a separar ese paquete de la suerte que te va a ayudar a ganar algo de dinero para que puedas solucionar el problema que tienes en la financiera. Estas son las orientaciones de la curandera Luz. Le quiero decir a la señora María, está muy triste porque su hijo no está durmiendo bien. Recuerde que cuando hay energías negativas en una casa, hay envidias, hay daños, hay fuerzas de negatividad, esto afecta a los niños y a los animalitos, incluso al jardín. Cuando hay un daño, se posesionan estos espíritus de negatividad, intranquilizan a los niños porque no están protegidos, los animalitos se mueren y el jardín se pone marchito. Esto está pasando en su casa porque hay tres energías negativas, tres espíritus de negatividad. Es muy importante que queme azufre. Va a comprar azufre, va a quemar una cucharadita de azufre, luego va a quemar incienso en grano, va a regar mucha agua con destrancadera y suerte rápida. Esto le va a ayudar mucho a alejar todas estas fuerzas de negatividad y desde luego hay que comprarle una contra, una aseguranza a su niño, porque estas fuerzas de negatividad se pegan en los seres indefensos. Ya saben que la buena suerte se hace, la mala suerte se combate, por eso no permitan que nada ni nadie les robe la felicidad. Soy la curandera Luz y estoy al pendiente para ayudarte a salir adelante. Comunícate ya.